si hay alguno ahí, igual, ¿no? Esos son de la casa, en cada casa hay una oveja negra, ¿no? En el curso igual debe haber alguna que otra, me imagino. No, felicidades igual. Al final, bueno, es broma, ¿no? Lo que comentamos, que no se lo crean en serio ahí, ¿no? Me está discriminando por ahí, alguien nos dice, ¿no? Es broma, tómenlo en el lado amable. Seguramente los del otro lado, entre comillas, igual deben bromear con los bolivaristas, ¿no ve? Bueno, felicidades. 113 años veía, ¿no? En los memes. Y un equipo como el nuestro, que ni siquiera tiene 100 años, les duplicamos en campeonato, pero bueno, a los 113 años esperemos que nos tripliquemos, pero bueno, la vida, veremos qué transcurre o qué sucede este tiempo que nos queda. El 12 de abril es nuestro aniversario, les cuento, ¿no ve? Sí, Alan, ahí tiene razón, ¿no? Tiene que ponerse la camiseta en las buenas y en las malas, plenamente de acuerdo ahí con Alan. Así que, bueno, es más respetable, les cuento esa parte. No, no por el resultado uno es más o menos hincha, ¿no ve? Bueno, hoy vamos a mandar nuestras energías ahí al Siles, ¿no ve? Y la siguiente semana vamos a estar en Colombia a matar o morir, no nos va a quedar otra, ¿no? Pero bueno, a ver, vayamos rápidamente, habilitaré la grabación, si no me voy a olvidar, les cuento, y bueno, me van a decir después qué ha pasado, ¿no? Con la aplicación en la que estamos, tengo todos los poderes ahorita, les cuento. Entonces, es más sencillo trabajar una vez, ¿no? Ya he actualizado la plataforma. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de la fecha. Hoy estamos a 8 de abril, ¿no? 8 de abril. Un día medio triste, me parece, medio. En Aymara, no sé si alguno sabe Aymara, ¿no? Quencha, dicen, ¿no ve? De mala suerte. Los amarillo y negro hoy habían nacido, dice, hace 113 años. Ahora nos estaba diciendo hace instantes, les cuento, ¿no ve? Entonces, bueno, felicidades a los pecho amarillos, iba a decir, pero suena raro, me parece. Así que a los del otro lado nomás les pondrán, ¿no ve? Vamos a continuar nosotros con nuestro tema número 2. Estamos en organizaciones e introducción y orígenes de la teoría general de la administración. Esta presentación ya está, les cuento, en la plataforma, así que lo pueden revisar. Las grabaciones igual se han actualizado, les cuento ya, para que no tengamos ninguna dificultad, ¿no? Estamos ya trabajando. Habíamos dicho, vamos a ver un contenido mínimo, ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Las organizaciones, ¿no ven? El ser humano vive en organizaciones. Ese equipo de Alan, ¿no? Es igual, pues una organización, nos guste o no nos guste, por ejemplo. Hay una clasificación, ¿no ve? Que persiguen ánimo de lucro, que no persiguen ánimo de lucro, el tamaño, la actividad económica, la influencia geográfica que tienen, etcétera. Son criterios para clasificar empresas. Y estábamos en el tema del medio ambiente, ¿no? La siguiente semana seguramente vamos a trabajar el tema del emprendimiento, que es un tema bien interesante, y vamos a concluir este tema con los inicios de los orígenes de la teoría general de la administración, ¿no ve? Eso nos va a abrir nuestro tercer tema, les cuento, en términos de desarrollo. Veamos rápidamente a lo que estábamos desarrollando, ¿no? La empresa y su entorno. La última sesión, un poco para recapitular esto, yo les comentaba el famoso y el súper conocido, quizá análisis FODA, deben acordarse, ¿no ve? No con J, no, no, no FODA, ¿no ves? Sino FODA. En el análisis FODA, ¿no? En el análisis FODA, ahí está, ¿no? Análisis FODA, si lo haremos bonito. Las vocales, decíamos, corresponden a un análisis externo, ¿no? Es decir, nosotros como personas tenemos oportunidades o amenazas, pero esas vienen del entorno. Lo que para uno es amenaza, para otro puede ser oportunidad. ¿No ve? Estaba leyendo la noticia, ojalá no lleguemos a ese extremo. Ayer en Brasil, dicen, ¿no ve? 5.000 personas en el día habían fallecido. No, o sea, imagínense 5.000. No sé si han visto imágenes, lamentable el tema del Brasil. En las noches están enterrando gente, imagínense, ¿no ve? Ojalá no lleguemos a ese extremo. No está de más el cuidarse, tal vez hasta es cansador, ¿no ve? Su barbijo, etcétera. Pero tal vez no nos pasa nada a nosotros, les digo, por el tema de edad.
pero a los papás, algunos tienen abuelos, personas mayores, no sabemos. Entonces es mejor cuidarse esta nueva cepa, la del Brasil, ¿no ves? Dice que es mucho más virulenta, mucho más contagiosa y afecta más incluso a la parte de las personas jóvenes que de las mayores. Entonces no está de más el cuidarse, ¿no ves? Ese tema del barbijo, de la distancia, del tema de las manos, ¿no ves? El tema de lavarse, asearse, el alcohol, etcétera. Y obviamente fortalecer las defensas. Y bueno, la recomendación general incluso sería, ¿no ve? Pienso que a veces hay una divinidad, todos tenemos la parte, no sé si religiosa, espiritual, pondríamos, por no hablar de religión, la parte espiritual que también hay que fortalecerla, ¿no? Pero bueno, alguien dirá, ¿no ve? Si yo vendo ataúdes, a mí me interesa, pues, ¿no ve? Para la gente es una amenaza la pandemia. Pero para el que vende ataúdes, para el cementerio general, el jardín, etcétera, seguramente es una oportunidad, ¿no? Imagínense lo que para uno es triste, para otro es felicidad, ¿no? Así nomás es la vida, les cuento, ¿no ves? Y tenemos el tema de fortalezas y debilidades. Estas fortalezas y debilidades son internas. Si Alan le decimos, por ejemplo, ¿no ve? Ahí, por el comentario, Alan, tómelo con el lado amable, por favor, no. Ni yo me voy a enojar de un comentario suyo, ni me imagino Alan tampoco, ¿no es verdad? Si yo le digo a Alan fortaleza o debilidad, tal vez el fortaleza diga, no ves, soy pecho amarillo, y yo lo vea como debilidad el que sea estronguista, tal vez, ¿no es verdad? Pero bueno, es algo interno. Alguna vez hablábamos con algún amigo, les cuento, ¿y por qué te gusta el color celeste? ¿Por qué te gusta el color amarillo? Si hablábamos así abiertamente. Y bueno, uno dice, ¿no ve? Desde la cuna hasta el cajón, alguna vez ha debido escuchar, ¿no ve? Pero no hay una explicación en realidad racional, ¿no ve? No sé, yo pienso, ¿no ve? El primer color que he debido ver ha debido ser el celeste y ahí me he vuelto bolivarista, ¿no ve? Y eso no va a cambiar. Y probablemente si le preguntamos a Alan, ¿no? Y a algún otro del curso, ¿no? Más bien que son poquitos, pero bueno, algún otro del curso, ¿y por qué es estronguista? Tendrá pues una explicación, tal vez hasta ni siquiera, ¿no ve? Así racional, pero ¿no ve? Es una decisión interna. Yo pienso, algunos se ha inclinado, ¿no ve? Externamente. Pero alguno dice, esto es inexplicable, ¿no ve? Yo tengo un sentimiento, tengo una corazonada, tengo mi equipo que, bueno, ¿no ve? Más bien que el cielo es celeste, decimos los bolivaristas, les cuento. Y bueno, ¿no ve? No sé si Alan ahí compartirá con esa connotación, por ejemplo, ¿no ve? Pero sintetizando, ¿no? Para no quedarnos ahí en el debate, las fortalezas y las debilidades son internas. Pues cada uno se conoce y sabe qué debilidad de pronto puede tener, ¿no ve? Puede tener o puede generar. O, ¿no ve? Conoce su fortaleza. Alguien dirá, no, mi debilidad, ¿no? Yo tenía una amiga, les conté en la universidad, nos decía, ¿no ve? Bueno, mi debilidad es el llegar a tiempo, porque la verdad me duermo. Entonces, si me van a programar una reunión o una clase 7:30, denla por perdida, no voy a llegar. Yo quiero media mañana, 10:30, 11, ya es temprano para mí, decía, ¿no es verdad? De pronto, ¿no ve? Una debilidad. Tendrá pues las fortalezas. Todos nosotros, ¿no ve? Absolutamente todos, seguramente tenemos varias fortalezas, como también tenemos varias debilidades. ¿Qué es lo bueno? Y esas debilidades las podemos trabajar, ¿no ve? Es decir, podemos revertirlas, ¿no ve? Y eso implica conocer, si yo sé cuál es mi debilidad, no sé si han escuchado esto, la mejor manera de encarar una fobia, ¿cuál es? Afrontándola, ¿no ve? Yo tengo miedo a las arañas, a ver, tocaré una, ¿no ve? Tal vez me voy a desmayar, pero si voy a vencer la fobia, ¿no ve? Va a ser encarándola, ¿no ve? Lo mismo sucede con esto de las fortalezas y debilidades. En la empresa, obviamente, sucede exactamente lo mismo. Y estas fortalezas y estas amenazas, decíamos, ¿no ve? Lo que es positivo para uno puede ser negativo para otro. Entonces, es un resumen. Ahora, ¿de dónde se sintetiza ese resumen? De este análisis. La última sesión veíamos, ¿no ve? ¿Cómo vamos de lo macro, es decir, del universo, exageraremos, ¿no ve? Al mundo, al continente, al país, a la región, a la ciudad, a la zona, al nicho.
Yo ahorita abro la ventana, les cuento de la habitación en la que estoy, no estoy en mi casa, les cuento en este instante. Voy a ver, ¿no ve? Una tienda. Esa tienda tiene, ¿no ve? Ni siquiera la zona, tal vez unas 5 o 6 cuadras a la redonda que la gente compra, ¿no? Habla con el que vende o con la que vende, se conoce, ¿no ve? Pero hay empresas que tienen una incidencia a nivel regional, es decir, toda La Paz, incluso tal vez, ¿no? El eje, no sé si has escuchado del eje, ¿no ve? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Los cruceños hace tiempo hablaban, ¿no ve? De la media luna, que es una región básicamente, ¿no? Hoy a nivel país o varios países o de manera global, ¿no? Estamos bajando y también hemos subido gradualmente, como han podido ver. La última sesión hablábamos de un análisis de este entorno general. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Nosotros hay que anoticiarnos, ¿no? Hay que anoticiarnos. Si yo les digo qué meme hoy es el más interesante, seguro conoce alguno, ¿no? Porque está metida en el tema de redes. Pero si le digo, a ver, ¿no ve? Miren, me ha tocado un dedo, les cuento, estoy exagerando. Ayer estaba de jurado y nos han dado un triste sándwich. Estoy un poquito quejando con ustedes, más o menos, ¿no ve? Nos han dado un triste sándwich. Los que eran delegados, no sé si alguno ha visto, ¿no ve? Los rojitos les daban pollo, los amarillos les daban otro pollo, les cuento. No les trataban bien, les cuento, ¿no? Pero bueno, los que éramos delegados de la, del comité electoral, bueno, ¿no? O sea, al final me han dado, me acuerdo, mi sándwich de milanesa y Coca-Cola, la chiti Coca-Colita, la pequeñita, ¿no? Alguien dirá, peor es nada, ¿no ve? Pero imaginaremos, yo abro la Coca-Cola, estoy exagerando, ojo, ¿no ve? Y de pronto, ¿no ve? Me encuentro un dedo, ¿no? Un dedo. ¿Qué opino? ¿No? ¿A quién me quejo? Pues ahí de pronto Alan, de pronto Araceli, Brian, ahí nos dicen, ¿no es verdad? No, te cuento, hay defensa del consumidor, llama a este número. En otras palabras, para, ¿no ve? Ahí Alan, efectivamente, ¿no? Para dulcecitos. Al votar había filas y han debido repartir algo, me imagino, porque he visto unas cartitas, pero no, no fui, la verdad, no transité, la verdad. Pero estábamos acá, debe haber la instancia de defensa del consumidor. ¿No ve? Entonces, si me tratan mal en un restaurante, cuando voy a un servicio, ¿a quién me quejo? ¿No? Hay instancias seguramente. Entonces, en este análisis del entorno macro o del entorno general que hemos dicho, uno tiene que estar al pendiente. Seguiremos, ¿no? Porque esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Acá, mire, un ping-pong rapidito, ¿no? En la parte sociocultural, tradiciones y cultura, ¿no? Alguna vez decimos, ¿no ve? Así en la cultura colla, hay que hacerse mil luchar, ¿no ve? O sea, mucha mala suerte tienes. Claro, es que hay tradiciones y culturas. En agosto es, ¿no ve? Cuando dice que es el mes de la Pachamama, ¿no ve? En La Paz, no sé si en Bolivia, la verdad, ¿no? No, no creo, por ejemplo, en el Beni o en Pando o en Tarija se tenga la tradición de la Pachamama. Pero aquí en La Paz yo veía filas, les cuento, ¿no ve? Tratando de comprar una mesa para seguramente en agosto quemar, pedir a la Pachamama, ¿no ve? El 21, no sé si sabe, ¿no? El 21 de junio es el año nuevo Aymara, ¿no? Y la gente será tiwanaco, ¿no ve? Y cuando los primeros rayos del sol empiezan a salir, uno dice, no, levantan la mano, porque bueno, es parte de la tradición y de la cultura, ¿no ve? Que nosotros tenemos. Eso también nos da identidad, no podemos renegar, ¿no ve? Y no compartiremos con algunas tradiciones, pero bueno, no me imagino, por ejemplo, yo imaginaremos, no, no me gusta, a ver, una festividad, por dar un ejemplo, no me gusta, imaginaremos la Navidad y me invita Alan a su casa, con las disculpas ahí de Alan, ¿no ve? Y de pronto, ¿no ve? Una patada voladora y el árbol se lo volteo, ¿no ve? No puedo hacer eso, ¿no es verdad? Uno tiene que respetar las costumbres y las tradiciones que existen. Al final eso es tolerancia, básicamente, ¿no? Eso es tolerancia. Los índices de conflictividad social, ¿no? No sé si han notado, uno está en la calle caminando, se choca con alguien y ya le están gritando a uno y el otro obviamente no se va a quedar contento, ¿no es verdad? Igual va a contestar, imagínense todo el conflicto que se puede generar. La Paz es la ciudad de las marchas. Si no hay una, hay otra, ¿no es verdad? Ayer en la noche seguramente escuchaban petardos, ¿no? Los
que viven por el centro, en inmediaciones de algún recinto de la universidad, y era pues, no ve, un candidato ganaba una facultad y se emocionaba seguramente, otro candidato se emocionaba un poco más, etcétera. Y veremos, no ve, la siguiente semana qué es lo que sucede, pero hay una conflictividad, lamentablemente, ¿no? Las características psicosociales de la persona o de las personas o del recurso humano. Usted va a ir a trabajar a una organización, ¿no? ¿Qué opina si en esa organización hay más personas mayores, más mujeres o más varones, ¿no ve? Más del oriente, más del occidente. Va seguramente a tener una fisonomía diferente, ¿no ve? Alguien una vez me hacía notar, les cuento lo siguiente, ¿no? Cuando una persona empieza a enamorar con otra y de pronto eso se consolida en un matrimonio, no es sencillo, ¿no ve? Cada persona, han escuchado, es un mundo, ¿no ve? Imagínense en el universo cuando dos planetas chocan, ahí pues no ve una catástrofe literalmente. Lo mismo sucede en esa relación en pareja, ¿no? Una primera fase bonita es el enamoramiento, ¿no? Donde, bueno, de pronto el tiempo se diluye, uno empieza a hablar y de pronto ya habían pasado 5 horas, ¿no ve? Pero ya cuando uno empieza a convivir o se casan ya seriamente es la relación, ahí de pronto, ¿no ve? Es mucho más complejo y complicado, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito de la organización, les cuento. Al final, yo voy a convivir con esa gente 8 horas, ¿qué pasa si no me cae? ¿Cómo hago? ¿No ve? En el caso de las empresas, hay sindicatos, a veces hay asociaciones ciudadanas, entonces son elementos que hay que considerar. ¿Qué hemos dicho acá? Y en general, ¿no? Puede haber oportunidades u amenazas, ¿no ve? Es lo que habíamos comentado, ¿no ve? En la parte económica, el tema de los recursos humanos, ¿cuánto les pagamos en términos de sueldos y salarios? ¿Saben qué piensan los gerentes? Los explotaré, ¿no ve? Y así gano más. Y tiene razón un poco, pero lo que no tiene, lo que tal vez no piensa es, está ganando en el corto plazo. Pero esa persona que gana poco dice, pucha, ojalá hubiese otro trabajo, a ver qué hago, ¿no? Buscar algo mejor. Claro, ahorita voy a trabajar acá porque de eso vivo, pero no soy creativo, no aporto. No estoy comprometido con la organización, ¿no? A veces entonces lo que parece conveniente en el corto plazo, en el largo no lo es, les cuento, ¿no? Dotación de recursos financieros o técnicos, usted ya ha visto esto, por ejemplo, seguramente, ¿no ve? Acá tengo, ¿no ve? El activo, ¿no? Todos los activos de la empresa, ¿no ve? Y ese es el lado izquierdo. Y al lado derecho tengo en la misma proporción, ¿no ve? ¿Qué tengo? La deuda y el patrimonio, ¿no? De hecho, ¿no ve usted? Conoce esta ecuación, ¿no ve? Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Entonces, uno dice, a ver, si voy a comprar una máquina, por dar un ejemplo que es un activo, ¿cómo la voy a comprar? ¿Con deuda? ¿Con dinero propio? De pronto, una parte dinero propio y otra parte me voy a prestar. Entonces ahí uno empieza a ver, ¿no? De recursos energéticos, el tema, ¿no? Tasa de paro, esta es la tasa más que de paro, en nuestro medio se conoce como desempleo, ¿no? Esta pandemia generó lamentablemente desempleo, el tema de inflación, va a crecer la economía en este caso del país y eso va a beneficiar a todos. Les cuento el año pasado un poquito quejándome, hoy voy a quejarme, ¿no ves? El año pasado les cuento, la universidad, yo debo estar como docente hace unos 8 o 9 años, les cuento en la universidad, y siempre el último día del mes, ¿no? El 30, el 31 o el 28 de febrero, nos pagaban ya los sueldos. ¿No ve? Pues usted el 1 de marzo, el 1 de abril iba al cajero o pagaba con su tarjeta y ya le han abonado el sueldo. Pero el año pasado, ¿no ve? En diciembre no nos han pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque no había dinero. ¿Pero por qué no había dinero? Es que lamentablemente el país se ha paralizado, ustedes saben. No ha habido impuestos. ¿Y de qué vive la universidad? De los impuestos que todos al final pagamos los cuentos, ¿no? Entonces, ahora esa situación está mejorando gradualmente, ¿no? Y hay retrasos, pero el año pasado, en diciembre, como anécdota les cuento, el sueldo que nos deberían de pagar el 1 de el 30 de noviembre, no nos han pagado el 1 de diciembre, el 10 de diciembre, nos han terminado de pagar, si la memoria no me falla, el 18 de febrero, ¿no? Imagínense esa diferencia.
Ahora te lo están pagando cada 2 o cada 3, ¿no? Todavía hay demora, pero ya se está reduciendo. ¿Pero por qué? Porque el país también está empezando a vender más, hay más impuestos, ¿no ve? No sé si ustedes cobran, hay un impuesto bien interesante, ¿no ve? La devolución del IVA, ¿no ve? Yo compro un artículo, si no presento facturas, cuando uno presenta facturas, este tiene una relación de dependencia con alguna empresa. Puedo registrarme en la página de impuestos nacionales y al final del mes todas las facturas que devuelva me van a devolver el 5%. Es decir, si he comprado algo en 100 bolivianos y hay una factura por 100 bolivianos, si yo lo registro, les cuento, me van a devolver 5 pesitos, ¿no? A nada, ¿no? Los demás, ¿no? Este, tienen otro tipo de relación y ahí está el tema del RCIVA, que seguramente ustedes lo van a ver en la parte contable, ¿no? Tema de la balanza de pagos o la competitividad del mercado, que también es interesante de hablar. En la parte tecnológica, ¿no? El nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías. Lamentablemente el país depende de tecnología de afuera, ¿no? Nosotros no desarrollamos nuestra propia tecnología, les cuento. Pero debe haber sectores donde se hace incluso invención y creación, ¿no? ¿Habrá políticas de innovación? ¿Será que el gobierno, la misma universidad puede inventar los de ingeniería? ¿Será que patentan algo? Nosotros en la carrera de pronto, ¿no ve? Es una ciencia más social. Pero se puede generar innovaciones, ¿no? Eso va a ir viéndolo seguramente a lo largo de su formación, ¿no? El tejido industrial y servicios sofisticados de apoyo a la empresa. Un bebé, no me voy a salir del tema, ¿no ve? Hoy ha nacido, imaginaremos un bebé, ¿no? Si los papás trabajan formalmente, alguno ha debido ver seguramente, ¿no ve? Reciben lo que se conoce como el subsidio prenatal y postnatal, ¿no ve? Les dan 2.000 bolivianos en leche, bueno, más que en leche, en productos lácteos y en vales de supermercado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es una manera de apoyarlo, ¿no ve? Hay el SUNY, el Seguro Universal de Salud, ¿no ve? Para el tema de la mamá y de los niños. ¿Cuál es la idea? Que con esos apoyos el niño pueda crecer fuerte, sano, que no se enferme, que sea más inteligente, pero ¿eso en qué influye al país? ¿No? En que mañana pasado esa persona, ¿no ve? Va a poder aportar más, al enfermarse menos, perdón, va a gastar menos, ¿no ve? Va a vivir más años, eso implica que va a trabajar más tiempo, ¿no tal? Esa es la idea. Ahora, imaginaremos una empresita más, ¿no? ¿Será que tiene el mismo apoyo? Claro, no le vamos a dar subsidio de lactancia, ¿no ve? No le vamos a dar seguro de salud, pero le podemos dar crédito, le podemos dar asesoramiento, le podemos decir que pague menos impuestos. Esa es la idea de este tema de la dimensión tecnológica en términos de invención, desarrollo, etcétera, ¿no? Y en la parte política legal, ¿no? La legislación fiscal, el tema laboral, ¿no? No sé si usted ya sabe hacer una planilla, ¿no? A mí me pagan un salario, pero me han descontado. Ah, no, es que ese descuento, te cuento, va para tu seguridad de largo plazo. Además, el patrón, ¿no? Hay el aporte patronal que igual ayuda al tema de la salud, por ejemplo. Entonces uno va viendo distintos componentes, ¿no ve? El empresario dirá, no, pues no le aumentaremos a los trabajadores. El trabajador dirá, no, yo quiero más aumento, ¿no ve? Entonces ahí hay una pelea que a veces se reúne, ¿no ve? Entre los trabajadores y la administración para ver qué se va a hacer, ¿no? Y esto termina incidiendo en lo económico y administrativo. Hay una normativa técnico-industrial o sanitaria que puede favorecer a la empresa o la puede perjudicar en este caso, ¿no? Miren acá. Habíamos visto un entorno externo, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les decía una manera sencilla de recordar esto es un acrónimo. No se olviden del acrónimo, ¿no? ¿Se acuerdan? PES, ¿no? Ahí está, ¿no? Empezaremos político, legal, económico, social, cultural y tecnológico, ¿no? Ese es el análisis PEST, ¿no? Y la empresa está al medio. Entonces ahí tenemos, se llama, les cuento, lo que está dentro, ahorita lo vamos a analizar, ya que sería un entorno más cercano, se llama el enfoque de las cinco fuerzas. Veremos que hay cinco, ¿no? Cinco fuerzas. Este enfoque lo plantea un autor que se llama Michael Porter.
¿no? Michael Porter, ¿no? El enfoque de las cinco fuerzas. Mil disculpas ahí, ¿no? El enfoque de las cinco fuerzas, ¿no? Michael Porter. Él dice, por ejemplo, ¿no ve? Hay que ver, ¿no? El poder de negociación que pueden tener los proveedores, ¿no? Si hay muchos proveedores, es más sencillo trabajar, él dice, ¿no? Si hay pocos proveedores, la empresa depende de él, ¿no ve? No es bueno depender, ¿no? Siempre es bueno tener más opciones. Si yo como empresa tengo varios proveedores, uno no me convence, le digo, ¿no ve? Mira, el del lado me está dando más barato. Me voy al del lado, le te cuento, ¿no ve? Si quieres mantener, no sé en qué puedes mejorar. Los puedo hacer pelear a los proveedores, ¿vale? Pero si es poco o si hay un solo proveedor, ¿qué hago? ¿Con quién lo hago pelear? No, no es, no, no, no es tan sencillo, ¿no es verdad? Lo mismo sucede con el otro lado, el poder de los clientes, la segunda variable, ¿no? El poder de los clientes, ¿no? El poder de los clientes. Hay empresas que tienen cientos de clientes, imaginaremos la Coca-Cola. No, vende gaseosa, ¿no? ¿Saben cuál es la visión? En su momento hablaremos de este tema de la Coca-Cola, que cada uno de nosotros ingiera 2 litros de Coca-Cola, les cuento. ¿No? ¿Se imaginan 2 litros de Coca-Cola día? ¿No? Bueno, lamentablemente hay gente que sí debe ingerir esos 2 litros. ¿Por qué? Porque es fanática de la Coca-Cola, sin Coca-Cola no puede vivir. Tengo un amigo, les contó, que se compra Coca-Cola del carro. Tengo otro amigo que alguna vez lo veía, ¿no ve? Con sus botellas ir a comprar la Coca-Cola a la tienda, pero lo raro era que las botellas eran de vidrio, no de plástico. Y le digo, ¿por qué cargas tan pesado? ¿No? ¿Por qué no una? Hay retornables igual de plástico. Le digo, no, 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 me dice la esposa, ¿no? Te cuento, la Coca-Cola en vidrio tiene otro sabor a la Coca-Cola envasada en plástico. Yo he tratado de distinguir el sabor, nada, ¿no? Pero me imagino esta persona fanática del producto, ¿no? Pues definitivamente debe sentir el sabor, la diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Los imaginaremos, ¿no ve? Uno de los clientes de la Coca-Cola contrae diabetes. El médico le dice prohibido tomar más Coca-Cola. ¿No ve? Yo pienso que la empresa, en este caso la que fabrica Coca-Cola en el país, que es Envol, no se va a preocupar mucho. ¿Qué tantos clientes que tiene? Que uno se muera, no, o sea, hay 100, ¿no ve? 200 que están naciendo, que son nuevos clientes, ¿no tal? Entonces, a veces eso se da. Pero hay empresas que venden, imagínense con esto, para resolver ese temita, que venden el desayuno escolar, ¿no? No sé si usted ha llegado a recibir el desayuno escolar cuando estaba en colegio, ¿no? Pero como ahora no hay clases, estas empresas deben decir, ¿y ahora de dónde vamos a tener el dinero? ¿Por qué? Porque ya no tenemos al cliente más importante. ¿Notan? Dependían de ese cliente, ¿no? Quiere un contrato y diariamente proveí, ¿no ve? Entonces ahí tenemos dos, ¿no? A veces, ¿no? A veces existe el tema de los nuevos competidores. Se llama la amenaza de nuevos ingresos, ¿no? La amenaza de nuevos ingresos o de nuevos competidores, de nuevos ingresos, ¿no? La amenaza de nuevos ingresos o de nuevos competidores. No sé si alguna vez han notado la cervecería, ¿qué debería ser? Cerveza. Pero tenía, no sé si seguirá teniendo, mira, su línea de jugos. Uno dice, no, yo que soy la Coca-Cola, ¿no ve? Hay varios jugos, ¿no ve? El tradicional es el del Valle, ¿no ve? Pero hay otras empresas que fabrican jugos. Uno dice, no, a la cervecería no hay que molestarle porque cuidado, fabrique jugos y me saque del mercado. ¿Por qué? Porque puede ingresar fácilmente, ¿no? Fácilmente puede ingresar, ¿no? Acá vamos a completar porque después vamos a discutir los otros. Estamos con las cinco fuerzas, ¿no ve? Entonces, una, decíamos, amenaza de los proveedores. Más que amenaza, sería poder de negociación de los proveedores, perdón. No poder de negociación de los proveedores. Poder de negociación de los clientes. La amenaza de nuevos competidores, en eso estábamos hace instantes, ¿no?
Los productos sustitutos, ¿no? Productos sustitutos. Nos daremos un ejemplo, ¿no? El precio del azúcar, imaginaremos que empieza a subir, ¿no? Y sigue subiendo, ¿no? Yo asumo que no consumo azúcar, la verdad, en casa, no consumimos azúcar en casa, pero bueno. Pero yo pienso que el quintal, la última vez que me acuerdo, es al menos de 300, debe estar unos 260, 270, presumo, ¿vale? Mil disculpas si tal vez he dado un valor muy exagerado o muy bajo, ¿vale? Y de pronto, ¿no ve? Hoy imaginaremos el quintal del azúcar está a 270, ¿no? Bueno, yo he comprado, eso nos va a durar seguramente medio año. En medio año vuelvo a comprar otro quintal, que digamos me dura cada quintal medio año por la cantidad de personas que hay en la familia. Y digo, no tengo un quintal, ¿cuánto está? ¿No? Y de pronto me dicen 500. Como era 270, ahora ¿cómo está 500? Si es que ha subido. Pucha, ya, deme, ¿no? Porque sé que es un bien necesario, etc. Pero digo, ya, deme, no hay problema, ¿no? Se termina. El siguiente medio año voy nuevamente a comprar un quintal, por favor, de azúcar. ¿Cuánto está? ¿No? Yo pensaba lo mínimo que está 500. Esperaba que haya bajado. Pero ahora me dicen 870 bolivianos. No, tan ya la pienso. No, ya la pienso y digo, voy a volver, gracias. Gracias, ¿no? Me voy a EMAPA, ¿no? En EMAPA creo que el valor es más bajo en algunos productos, ¿no? Y en el mapa me dicen, no 870, me dicen 850, 20 pesos es 20 pesos. Pero yo ya la pienso seriamente y digo, ¿será que solo de azúcar o el azúcar endulza? Y seguramente ustedes han en algún hogar, ¿no ve? La mala del azúcar es que el refinado no es conveniente, es por eso mala el azúcar, ¿no? Mis papás, por ejemplo, azúcar moreno. ¿No? En casa nosotros, o sin azúcar, y si alguien quiere algún edulcorante, ¿no ve? Hay, ¿no ve? El tema de la stevia, hay productos sintéticos que son menos nocivos, ¿no? Mi hermana les cuento, ¿no? Hay hojitas de stevia, las hace hervir y ahí está el dulce, ¿no ve? Y es mucho más saludable que cualquier producto seguramente procesado, ¿no? Hay productos sustitutos, ¿no? La idea es que mientras más sustitutos hay, no le conviene a la empresa. ¿Cuándo le conviene a la empresa? Cuando no hay sustitutos. ¿Por qué? Porque así puedo subir los precios, puedo tratar mal a la gente. Mil disculpas con este ejemplo, ¿no? Mil disculpas con este ejemplo. Si en la universidad lo tratan mal, ¿no ve? En la universidad, no voy a incluir, ¿no ve? Ahí Alan lo vamos a poner nuevamente de ejemplo, como disculpas, Alan, ¿no ve? ¿No? Este estronguista de no sé qué, hijo de no sé qué, así lo empiezo a tratar, imaginaremos, Alan, mil disculpas, estoy exagerando, no lo tome mal, por favor, ¿no ve? A ver, ¿qué haría Alan? ¿A quién se queja? ¿No ve? O sea, de pronto al negro, ¿no? El negro, les cuento, bueno, no el negro Arias, sino. Bueno, es el de cariño, le dicen el negro al director, don Gonzalo, se me fue Terán, ¿no? Casi le digo Taboada por el candidato, ¿no? Don Gonzalo Terán es nuestro director interino de la carrera. De cariño le dicen el negro, ¿no? Alan se va a dirección de carrera y dice, mire, el licenciado Matías, la verdad, no quiero yo hablar mal de él, pero me siento discriminado, Alan se está quejando, ¿no ve? Y bueno, no sé, yo no quisiera que me siga molestando, me hace sentir mal. ¿Yo qué culpa tengo de ser estronguista? Pues me gusta ese equipo, ¿no ve? Así empieza a comentar, imaginaremos, ¿no ve? O sea, con las disculpas nuevamente, Alan ahí, ¿no ve? Y de pronto, ¿no ve? El negro, ¿no? Gonzalo, ¿no ve? Le dice, ¿en serio qué dice eso? ¿No? Y yo lo voy a aumentar, te cuento, le dice, ¿no ve? Porque, bueno, él es mucho más bolivarista que yo, ¿no? Entonces le empieza a decir, ¿no ve? Esito nomás te ha dicho, ¿en serio? Bueno, yo le voy a llamar y le voy a decir que ahora aumente sus quejas, ¿no ve? Que se desquite contigo, ¿no es verdad? Él hace lo mismo. ¿A qué me voy? Un poco estoy exagerando, obviamente, ¿no ve?
Lamentablemente, en el caso de la universidad pública, no hay muchas instancias donde quejarse. Pero ¿por qué sucede eso? ¿No ve? Porque usted no paga la educación es gratuita. Y bueno, ¿no ve? Cuando algo es gratis, ojo, ojo con esto también. Hay instancias de reclamo, por si acaso. Pero no hay tal vez la debida atención. Si estuviésemos en una universidad privada, seguramente usted se daría el lujo incluso de decir, yo pago, no me pueden tratar de esa manera. Me cambio entonces de universidad, ¿no ves? En el caso público, ¿qué va a hacer? No, o sea, Gonzalo le dice ahí a Alan, nuevamente disculpas, bueno, cámbiese de universidad, yo se lo firmo. ¿A dónde se va? ¿A Lupea? Se va del departamento, es decir, a San Simón, a la Gabriel René Moreno en Santa Cruz o en Cochabamba, ¿no? Más complicado, ¿no tanto? Entonces, cuando hay sustitutos, uno tiene más amplitud de elección. Cuando no hay sustitutos, se reduce. La sal sube de precio, se triplica el precio. ¿Qué sustituiría a la sal, por ejemplo? A la gasolina, al gas. Hay productos donde la cantidad de sustitutos lamentablemente son pocos. Y obviamente tenemos la competencia. Y miren arriba, ¿no? Ahorita, perdón, la competencia. La competencia, les cuento, antes de ir arriba a la gráfica, ¿no? La competencia, el nivel de competencia es un análisis bien interesante que uno tiene que hacer. Más competencia, ¿saben a quién beneficia? Al cliente. No, o sea, cuando no hay competencia, el que gana es la empresa o la que gana es la empresa. Cuando hay mucha competencia, el que se pone feliz es el consumidor. Les pongo un ejemplo que ustedes no lo han vivido, pero pregúntenles a sus papás que con seguridad lo han vivido, ¿no? Debe ser que unos 20 años atrás, ¿no? 20 años atrás, llega pues seguramente el celular a Bolivia, ¿no? Bueno, usted, ¿no?, siempre ha tenido su celular, no está tan habituado, pero no siempre ha habido, ¿no? Uno se imagina la vida sin celular, ¿no? Uno dice, ¿en serio? ¿Qué hacían? Pues, ¿no ve? Y cuando llega el celular, ¿no? Me acuerdo la primera empresa que tiene el celular. Es Telefel, lo que ahora es Tigo, ¿no? Y cuando aparece el celular, no había sido internet para empezar, ¿no ve? Era con teclado, ¿no? No sé si han visto un Nokia, ¿no? Dice que el Nokia es. Yo he tenido una experiencia con mi Nokia, los que han usado ese celular, que ha caído de un segundo piso, ¿no? El Nokia, ¿no? Todo se ha deshecho, ¿no? Es decir, se ha desarmado, ¿no? Y bueno, he dicho ya ni modo, qué macana, a comprar otro celular, ¿no? Pero por si acaso lo he levantado todo, lo he vuelto a unir y seguía funcionando, ¿no? De ahí, ¿no ve? Con mi Nokia te voy a noquear, porque eso era un arma literalmente, como un ladrillo era, ¿no ve? Podía golpear a alguien y no le pasaba nada al celular, el otro era el que se desmayaba, el que lamentaba las consecuencias. A ver, pegue a alguien con su celular. ¿No ve? La pantalla se puede eclipsar, el touch se puede dañar, o sea, ahora son más endebles las generaciones, ¿no ve? Pero volviendo al tema, les cuento que hace unos 20, 22 años atrás, ¿no? Se redondeaba al minuto, les cuento, la conversación que se tenía. Hablaba 5 segundos y ya tenía que pagar un minuto, ¿no? Imagínense lo que les voy a decir. Cuando usted llama, tiene que pagar, ¿no ve? O si tiene crédito, o si no, la factura a fin de mes, los minutos libres, pero usted va a pagar cuando llama, ¿no? El que recibe la llamada no pasa absolutamente. Denme un solito, por favor.
Mil disculpas, estábamos, les comentaba, ¿no? Ahorita les cuento si supiesen cómo está la U, reuniones por acá, por allá para tratar de consolidar, les cuento el tema del miércoles, ¿no? Obviamente lo visible para nosotros es la campaña, los globos, las banderitas, etcétera, que impacta, que denota gente, pero por detrás está, pues, ¿no? El tema de acuerdos o el tema de apoyo, de militancia y no sé qué cosas más. Pero bueno, estábamos en el tema de la competencia, les decía, ¿no? Ustedes van a vivir, están empezando, les cuento, en la universidad, conocen algo en este instante, pero ya al otro año, al subsiguiente, van a estar empezando a pensar en centro de estudiantes, en un centro facultativo. ¿Por qué no? No ven una full, ¿no ven? Porque al final, la vida de estudiante también es eso, una etapa. La vida de docente, algunos se dedicará a la parte académica, ahorita está en este lado, yo igual que ustedes he estado en clases, y bueno, la coyuntura, las circunstancias nos han llevado al otro lado, en este caso como docente, ¿no ve? Pero no toda la vida eso va a ser, como tampoco toda la vida usted va a ser estudiante, entonces, no, ahí, no, cada, hasta es bíblico, ¿no ve? Cada momento hay que dedicarle el tiempo, hay que disfrutarlo, ¿no? Porque la vida de estudiante en este caso no va a volver más. Tiene 4 años, 5 años, los redondearemos para disfrutarlo. Tenga las experiencias, viva adecuadamente, siempre, ¿no? Respetando un criterio, una política que tenga, ¿no? Pero siempre vea su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Ser profesional, titularse, ¿no? Ya después tendrá otro objetivo. Pero bueno, estamos en este tema de la competencia para cerrar hoy. Hoy vamos a terminar antes, ¿no? Porque juega el papá juega a las 8 de la noche, ahí tenemos que estar, ¿no ve? Con Alan sentados, viendo el partido, ¿no ve? Ah, pero bueno, estamos en la competencia. ¿Qué es la competencia? La otra empresa que hace lo mismo que nosotros, ¿no ve? Ahora los dos candidatos, hablando de competencia, están pues voto a voto peleando, ¿no ve? Han escuchado los insurgentes. Su candidata a rector le dicen, les contó, el chacal, ¿no? El chacal ha sido tercero, tenía 20% de la votación. Ese 20% ahora se van a disputar los rojitos y los amarillos. No ve, están cerrando, les cuento, carrera, facultad, grupos, etcétera. Es una dinámica interesante. Están compitiendo. No ve, la Coca-Cola compite con Pepsi. ¿No ve? ¿Y qué vemos acá para cerrar hoy nuestra sesión? Miren, puede haber competencia nacional, ¿no ve? Nacional, e incluso puede haber competencia internacional, ¿no? Nosotros en el país, ¿no? Somos expertos a veces en temas que no son tan buenos. Wrangler, ¿no? Los jeans, ¿no? Dicen pues en Bolivia están falsificando los jeans, ¿no? Y vienen al país, les cuento, ¿no? Vienen al país, ¿no? Les cuento en el país, compran lo falsificado y lo original. Y saben a qué conclusión llegan, que lo falsificado tiene mejor calidad que lo original. Imagínense, ¿no? Y dicen, si es así, ¿por qué los bolivianos no le colocan su marca? ¿Por qué están falsificando? Claro, es que el boliviano también se deja guiar a veces, ¿no? Pensamos que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Muchas veces sí sucede eso. Pero ojo, no porque sea de afuera es mejor, ¿no ve? Debe haber algún producto local que es muy bueno, que puede competir a la par de cualquier internacional. Wrangler, reitero, la marca de los jeans, ha llegado a esa conclusión, les cuento, ¿no? Entonces le preguntan al empresario, ¿y por qué no coloca su marca? Si yo lo coloco Made in Bolivia, la gente va a ver y se va a desanimar porque va a decir, esto no sirve, ¿no? Prefiero colocarle Made in, ¿no? USA, en cualquier otro país, menos en Bolivia, lamentablemente, ¿no? Si nosotros no nos queremos, ¿quién nos va a querer? ¿No? Creo que ahí hay que cambiar bastante, hay una fisonomía. Nos podemos ir del país, les cuento, pero no ve, nuestro carnet de identidad siempre va a decir, no ve, no Made in Bolivia, pero bueno, no ve, nacionalidad boliviana. Podemos adquirir incluso una segunda nacionalidad. Pero creo que tenemos que identificarnos con nuestro país
Y bueno, al final, acá están nuestros papás, acá está nuestra familia, algunos se irán y qué bien, ¿no ve? Porque bueno, el ir también a otro lado implica abrir otras posibilidades, otros horizontes, pero no hay que olvidarse, ¿no ve? De nuestra patria, no nos olvidaríamos de nuestra mamá o de nuestro papá, seguramente. Y hay que tener ese cariño y esa identificación. Y en su momento lo mismo hablaremos con el tema de la universidad y nuestra carrera. Si nosotros no queremos a nuestra carrera, menos los otros van a quererla, ¿no ven? Nosotros tenemos que tener esa identificación igual, ¿no ven? Y la siguiente hablaremos de estos dos componentes que nos faltan y el tema de empresa. Antes de concluir, no sé si alguno tiene alguna consulta, por favor. Bueno, la siguiente les molestaré, les hablaré, o les haré hablar, mejor dicho. Pero bueno, la siguiente, por favor, continuamos. El día martes es un regular, normal, en nuestro horario. No voy a tener este tema de interrupción. Hoy, como les digo, estamos con este tema un poco político. Y más tarde, ¿no ve? Toda la energía puesta. Bueno, la anterior me he quedado corto. No me he quedado corto, yo he dicho, tenemos que ganar tres por lo menos y hemos hecho cinco, ¿no ve? Ahora me conformo, les cuento con un dos porque los colombianos vienen con todo, no tienen miedo a la altura, tenemos que hacer un buen partido, ojalá una buena diferencia. Y la siguiente semana, bueno, antes de venir a clase, antes de hablar, voy a ir a una iglesia, me voy a persignar, voy a prometer varias cosas y esperar que en la noche todo nos vaya bien, ¿no ve? Pero bueno, nos vemos el siguiente martes, por favor, que tengan una buena tarde. Hasta el día martes. Hasta luego, Vicente. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta el martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.